Panameños, pero dicen que ¿qué hace Frenadeso? ¿Qué hace Suntra? ¿Qué hace Conusi? ¿Qué hace el FER dentro de ese movimiento si ni somos de Cerro Colorado ni somos indígenas? Y frente a ese discurso han invertido cualquier cantidad de miles de dólares en propaganda, y efectivamente a veces hasta nuestras propias compañeras chocan con nosotros porque dicen, bueno, ustedes, ¿por qué intervienen en eso si eso es un problema de los indios? Nosotros tenemos que entender, compañeros, que el problema de la minería es un problema de todo, todo lo que respiramos, todo lo que tomamos agua, todo lo que dependemos de la flora y la fauna, tenemos que hacerle frente a esta situación. Y tenemos que venderle esa idea a los compañeros, porque ya hoy, en el caso específico del Suntra, hay compañeros que plantean, bueno, pero si ya están sentados en la mesa del diálogo, ¿por qué seguir las acciones? Entonces hay que decirle a los compañeros que, uno, no sabemos todavía cuáles son las organizaciones que van a estar representadas en la coordinadora, o qué fue lo que se pactó en la firma. Todo acuerdo tiene que tener sus pros y sus contras, las condiciones. Ok, nos vamos a sentar, pero esta y esta y esta y esta gente son los que van a participar en el diálogo. Y ese diálogo debe tener fecha de cumpleaños, tantos días para que haya una respuesta. Pero Papá Dimitrio, cuando se bajó del avión, lo primero que dijo, hemos llegado aquí a dialogar, pero no se va a derogar la ley Ococho. Entonces, ¿de qué diálogo vamos a hablar? Si nuestros compañeros nativos lo que están planteando es que derogación de la ley. Y es lo correcto. Porque con esa ley se está violentando lo que dice la Constitución Nacional de Panamá, en donde nuestra soberanía no se puede, o nuestro territorio no se puede ceder, no se puede vender, no se puede regalar a otro estado. Y con esta ley octava se le da la oportunidad a organismos o gobiernos extranjeros a que se apoderen efectivamente de nuestros recursos, que va a traer condiciones muy negativas para Panamá. Y ya tenemos la experiencia. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo ganó.